Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. Del día 16 minutos. A ustedes, gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue. Como ya les dije, siempre empezamos 4 de la mañana, vamos hasta la 1 de la tarde y hoy estamos celebrando el Día del Padre, que se celebra el domingo. Y hemos construido una lista de reproducción con los oyentes que nos han enviado sus mensajes al 301-764-4108 de canciones precisamente para los papás, para el Día del Padre. Y esta nos la envía un oyente que nos dice que tenemos que poner al Grupo Niche con su canción Mi Hijo y Yo. Saber que tú eres mi obra consentida, el hijo que pidiera cuando a tu madre conociera. Luz, dale luz a tu sentido. Y con el Grupo Niche a esta hora quiero saludar a un papá que es cantante, es chef y empresario, porque queremos hablar del rol y de los papás, de la nueva paternidad. Se aprobó en el Congreso de la República la licencia compartida. Los papás van a poder tener más días precisamente de licencia de paternidad. Y en esta época se revalúa mucho el rol de los papás, en donde se quiere un rol más participativo, que no sea solo la mamá la que se encarga de los niños, sino también los padres. Y por eso quiero saludar a Guillermo Vives, que está con nosotros en la línea, y quien hace 2 años, Guillermo, usted me corregirá, usted se convirtió en papá, bienvenido. Hola Camila, ¿cómo estás? Sí, hace ya 2 años y medio, tiene 2 años y medio, sí. Dos años y medio. Jacob y Matilde tienen 2 años y medio. Bueno, pero ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo fue el proceso de adoptar a Jacobo y a Matilde? Y ahí donde ustedes se convirtieron en papás. Bueno, nosotros no adoptamos, nosotros dimos nuestra información genética y tuvimos 2 hijos por subrogación, por alquiler de vientre. Por vientre subrogado. Bueno, pero esa es una... Esa es. Y eso lo hicieron ustedes, Guillermo, aquí en Colombia. ¿Hicieron el vientre subrogado en Colombia para tener a estos 2 niños? Sí, lo hicimos aquí en Colombia, exactamente, aquí en Colombia. Bueno, aquí en Colombia. Aquí no está realmente legalizada la forma, porque todavía la Constitución califica como madre a la persona que carga al bebé. Entonces tiene que haber una demanda de la maternidad en este caso, y luego los hijos entrar en un proceso de adopción dependiendo de quién haya dado la información genética. Bueno, y entonces estamos hablando de este nuevo rol, de la nueva paternidad, de cómo se están viviendo, cómo son los padres de hoy en día, que tal vez son muy distintos a los que tuvimos nosotros o nuestros abuelos. Cuando ustedes decidieron ser papás, Guillermo, cuando tomaron esa decisión, ¿cuál fue la planificación? Es decir, dijeron, nosotros queremos ser este tipo de papás porque creemos que es la mejor manera en que podemos educar a nuestros hijos, porque quiero saber cómo piensan los hombres en este sentido, porque hay mujeres que son influencers, que están contando, que escriben libros, y las vemos constantemente, pero muy poco vemos a los hombres. Sí, bueno, nosotros somos papás, mamás al mismo tiempo. Antiguamente pues era solo el papá el que se encargaba, las mamás era solo la que se encargaba, el hombre se iba para su trabajo, Y pues todo funcionaba de esta manera. El papá volvía en la tarde de trabajar y veía a sus hijos y compartía solamente los fines de semana. A nosotros nos toca el día a día, el día a día, desde el desayuno, llevarlos en este momento los tenemos en un jardín infantil en Santa Marta que se llama Bureche, que es una maravilla. Nosotros cuando empezó la pandemia nos fuimos a vivir a Santa Marta precisamente por ellos y por nosotros también, porque estábamos cerca al mar, tenía mucho más libertad que estar metidos en un apartamento con temor a sacarlos a un parque y que se pudieran contagiar y que nosotros nos pudiéramos contagiar. Entonces llevamos desde antesitos de la pandemia, nos mudamos a Santa Marta
y pues llevamos allá todo este tiempo. Yo me encuentro ahora en Bogotá haciendo unas vueltas de la venta de Gaira y me regreso esta noche a las 8 de la noche para Santa Marta. Claro. Guillermo, pues ser papá no nunca ha sido fácil, pero además ser papá a través de ese método que usted nos comentaba, el vientre de alquiler, pues sí. no es tan común. Todavía mucha gente no entiende cómo es ese proceso y sobre todo cómo es el tema del diálogo y con los hijos. ¿Eso se le explica de qué forma? ¿Cómo se asume eso con los hijos? ¿Qué se les cuenta sobre ese proceso? Porque no debe ser fácil. Exacto. Nosotros les tenemos un cuentico, nos inventamos un cuentico diciéndole que papá Guillo y papá José querían tener dos hijos y donaron una célula y otra célula y se lo metimos en la barriguita a una señora que muy querida nos cargó a ellos dos y que nacieron Jacobo y Matilde y que desde ese momento somos muy felices y no sé qué. O sea, yo creo que tiene que ver mucho la manera como uno educa a sus hijos y desde un inicio tiene que ser con la verdad y la pura verdad. Y indiscutiblemente enseñarles lo que de pronto una sociedad no está preparada, que es el respeto a la diversidad, ¿no? Y ayudarlos un poco en colegios que entiendan este proceso y que no hablen de papá y mamá, sino hablen de padres. Ya la mayoría de los colegios se habla de padre, porque es que esto no es una cosa nueva, es nueva en nuestro país, pero yo tengo muchos amigos en el resto del mundo ya con sus hijos de 15, 16, 17 años, sin ningún problema, y niños completamente sanos mentalmente y que salen adelante estudiando sus profesiones y sus cosas y con unas familias increíbles que la gente no se imagina. Guillermo, hay algo, pues yo no tengo un estudio científico para comprobar lo que le voy a decir, pero yo creo que muchas personas van a estar de acuerdo conmigo. Cuando los niños, cuando uno sale a paseo o sale a un viaje con los niños, cuando todo está delicioso, cuando todo está tranquilo, cuando están pasando rico, es papá, 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 todos quieren estar con el papá. Pero cuando ya están aburridos, cuando ya están cansados, cuando ya tienen hambre, ahí sí es mamá, 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 ahí sí buscan esa la mamá. Con ustedes, ¿cómo funciona? Con nosotros es papá para todo. En las buenas y en las malas, felices, llorando, aburridos, ¿no? Sí, papá para todo. Papá, papá, papá. Pero Guillermo, yo sí quiero insistir en la pregunta de Ana Cristina, porque pues normalmente hay unos roles que pues en este momento estamos rediseñando de que la mamá no tiene que ser pues la que lava, limpia y se encarga pues de todo lo aburrido y el papá el que juega. Estamos tratando como de cambiar esos patrones, pero normalmente pues hay unas personas que tienen una afinidad para ciertas cosas y otra para otras. ¿Ustedes sí se dividen, digamos, estas tareas, estos temas alrededor de quién tiene más afinidad para hacer ciertas labores? ¿Es preestablecido? ¿Fue natural? ¿Cómo fue ese proceso? Pues yo tengo la labor casi siempre yo leo mucho sobre la educación de mis hijos y leo cómo debo educarlos. Me encargo mucho de la alimentación de ellos, de por ejemplo, nosotros fuimos criados con mucho azúcar alrededor, postres y cosas y comida chatarra, y entonces estamos tratando que nuestros hijos no crezcan de esta misma manera. Nosotros acostamos a nuestros hijos, nosotros bañamos a nuestros hijos, nosotros los acompañamos a la playa, ya saben nadar con 2 años y medio, por ejemplo. Les enseñé a nadar, ¿no? Entonces, la pandemia igual nos ha dado tiempo para poder compartir con ellos todo el tiempo. Tienen un régimen, nosotros somos muy organizados en la hora de la siesta, en la hora de la comida, en la hora del almuerzo, en los refrigerios. Los dos nos encargamos de eso. José, por ejemplo, en el caso de José, trabaja más en parte de oficina. Entonces yo, como soy más tengo un poquito más de tiempo, estoy más libre claro. Y en esa parte me dedico más. Pero sí, esa es la idea, estamos claro.
los vinculamos ahora a un colegio cerca a la casa porque no queremos que estén metidos en buses una hora trasladándose al colegio. Entonces el colegio les queda a 3 cuadras de la casa y la idea es llevarlos todas las mañanas y la idea es recogerlos cuando haya que recogerlos. Y ese es el plan. Decidimos tener hijos no para... porque, uy, qué chévere, qué moda tener hijos. Sabíamos el camello que es porque es un camello. La gente que cree que tener hijos, ay, qué lindo, es un amor increíble que uno no se imagina y que no se compara, porque yo decía y oigo mucha gente diciendo, ay, es que yo tengo sobrinos y los amo. No, esta vaina es un amor que uno nunca había vivido ni con su pareja, ni con nadie, con nadie. Claro. Es más, supera el amor de madre, que ya es una cosa absurda, pues, de superar. Guillermo, entonces... Yo quisiera preguntarte, con miras al futuro, tengo un debate muy grande con mis compañeras madres en la mesa de trabajo con respecto a la tecnología. Yo soy de las personas que la tecnología, cree que la tecnología se le tiene que dar desde muy pequeño a los hijos. Sí, la pregunta es, ¿qué han pensado ustedes con respecto a la tecnología y los jóvenes en esta era digital? Ellos van a tener un tiempo para la tecnología, pero tú sabes que yo fui criado en Santa Marta, en una casa donde había monte alrededor, palos de guayaba, palos, yo trepé palos, yo tiré piedra, yo fui muy libre, montaba bicicleta en sitio donde tranquilamente se podía montar bicicleta, no en un parqueadero como les toca ahora a los niños en la mayoría de los casos. Y yo quiero que mis hijos vivan eso y que tengan un tiempo determinado para esa tecnología. Por ejemplo, mis hijos ven televisión una hora antes de acostarse, después de que toman la comida. Mis hijos se acuestan puntualmente a las 8 de la noche, están acostándose, ¿no? Cuéntame. Sí, bueno, tú eres hijo de Luis Aurelio Vives, el doctor Vives, sí, muy señor. Popular en Santa Marta, y constantemente estás hablando de Santa Marta, y el doctor Vives fue una figura emblemática del vallenato. De hecho, nuestros clásicos vallenatos, muchos de esos vallenatos, nacieron en la casa de tu padre, de tus padres, en Santa Marta. Pero quería preguntarte, hoy que le estamos haciendo el homenaje a los padres en su día, el de que es el domingo, ¿qué tienes tú de tu padre, de Luis Aurelio? Como padre. ¿Qué tengo yo de mi padre? Hubiera querido tener muchas cosas. Su paciencia, su tranquilidad, algo que educaron a mi padre. Por ejemplo, mi padre fue un tipo supremamente cariñoso, pero nunca le costaba mucho trabajo por la forma de ser educado. Yo creo que eso le sucede a muchos padres adultos en este momento, de expresar el amor de la manera de decir, hijo, te amo, hijo, te quiero. Para ellos, expresar sentimientos era malo, ¿no? Entonces, he tratado, por ejemplo, de corregir eso con mis hijos, y ahora en los últimos momentos, los últimos años de mi padre, siempre que me le acercaba, él le decía, papá, te amo, quiero que sepas que te amo. Él lo máximo que me decía era, estás bien correspondido dentro de su enfermedad, que casi ni podía hablar porque tenía un Parkinson muy avanzado, ¿no? Pero se le entendía algo. Entonces no quiero caer, yo quiero que mis hijos desde el comienzo sepan y verbalicen sus sentimientos, y si quieren llorar, que lloren, y si quieren decir te amo, y si quieren decir te odio, ¿no? Pero no suprimir los sentimientos. De mi papá tengo, hubiera querido tener muchas cosas. Primero, haberlo tenido vivo y sano, porque sí me hace mucha falta. Pues, Guillermo, yo sé que a veces es difícil uno decir, porque son tantas las cosas que uno mira de sus papás muchas veces, que es difícil dar una respuesta de qué es todo lo que quisiera tener de su papá. Queríamos hablar con usted porque hoy que estamos celebrando el Día de los Padres, pues sabemos que hay unas nuevas paternidades, que hay un nuevo rol que están jugando los hombres en ese papel con los hijos, y queríamos hablar con usted porque yo creo que el caso suyo es bastante especial. Mil gracias por habernos atendido.
Bueno, Camila, gracias a toda la mesa, muy amables, y un feliz Día del Padre para todos. Un feliz Día del Padre, y seguimos con la lista de reproducción para los papás. Artistas que han escrito canciones para sus padres, y esta me la manda otro oyente, y espero que le guste, Gonzalo. Es Madonna con su canción Papa Don't Preach. Y con Madonna voy a saludar a otros dos invitados que también son papás, que además son influencers en las redes sociales, que están montando muchas fotos con sus hijos y demás. Y pues queríamos ir un poco más allá, porque en las redes sociales se ve una cosa, pero ¿cómo está siendo el nuevo rol de papás? Estoy en comunicación con Tatán Mejía, que es deportista y nos acompaña esta hora en Mañanas Blue. Tatán, bienvenido, gracias por conectarte con nosotros. Cami, hola. Ustedes, gracias por invitarme a conversar con ustedes. Hoy que estábamos tratando de encontrar papás, influenciadores, referentes, nos dimos cuenta que no es tan fácil, que encontrar mamás que den recomendaciones sobre los niños, sobre cómo se deben educar, cómo se deben cambiar los pañales, etcétera, etcétera, pululan. Eso sí es muy fácil. Pero encontrar hombres que se estén también dedicando a decirle a otros colegas, oiga, ser papá, hacerlo así puede ser un buen camino. Y ahí nos encontramos con usted, y por eso lo estamos llamando y preguntarle, cuando usted toma la decisión de ser papá, ¿cuáles son como esos pilares que tiene a la hora de la educación de sus hijos? Cami, mira, yo en realidad lo que siempre he pensado a la hora, pues uno nunca está listo para ser papá, es lo primero que uno tiene que entender. Nunca hay un momento perfecto y nunca va a haber un momento económico perfecto y nunca va a estar preparado para eso. Yo tomé la decisión de ser papá jóvenes más por la energía que tenía y porque quería que mis hijas me vieran montar en moto a un nivel profesional, ¿verdad? No, pues de pronto mi papá fue, pero nunca lo vi, sino que de verdad me vieran como en mi mejor momento. Esa fue la decisión y todavía tenía la energía, porque sé que es un tema de energía. Más que de dinero, es de energía. Entonces, señor. No, continúe con su respuesta. Ah, bueno, no, entonces estaba con eso, de cuál había sido la decisión esa, de que me iban a montar el motor bien, pues, y llegaron dos grandiosas niñas a mi vida. Claro. Tatán, hay algo que decía nuestro anterior invitado que yo no termino de entender, y no lo termino de entender porque no soy padre, y es, ¿por qué hay que obligar a los hijos a que hagan lo que nosotros hicimos? Es que yo quiero que mis hijos crezcan como yo crecí, es que yo quiero que mis hijos vivan lo que yo viví. ¿Por qué no adecuarnos a las nuevas generaciones, a las nuevas tecnologías, a los nuevos ambientes? Pues eso sí ya depende de cada quien, ¿verdad? De cómo quieres crear tus hijos. Yo lo que menos quiero es que mis hijas vivan mi vida, o que vivan lo que a mí me gusta, o que les guste lo que a mí me gusta. Siempre me he enfocado en que tomen sus propias decisiones. Y en que hagan lo que de verdad les gusta. Yo sí pongo a disposición. Digo, yo quiero que aprendas a montar una moto. Aquí hay una moto, aprende a montar en bicicleta, aprende a montar en moto. Pero este no va a ser tu camino, ¿verdad? Hay otros caminos, pero sí me parece necesario que sepas que de pronto algunas cosas no son solamente para hombres, sino que las mujeres tienen exactamente las mismas manos y los mismos pies para hacer exactamente lo mismo que hacen los hombres. Entonces ha sido como una línea de decir, vení, vos definitivamente podés ser feliz, puedes hacer lo mismo que hacen los hombres y las mujeres, estamos en igualdad de condiciones, y no vas a necesitar, digamos, un hombre para ser feliz ni para salir adelante. Tú eres feliz porque quieres y puedes hacer lo que quieras, no porque necesitas de alguien. Ese ha sido como mi camino. Y en cuanto a las tecnologías, nosotros manejamos la tecnología, pues, si tienen unas horas de tecnología, ellas no tienen cuentas de Instagram que nosotros les abrimos a las dos, pero ellos no tienen acceso a eso a esta edad. Van a tener en el momento que sintamos que de pronto pueden llegar a tener la madurez para manejar algún tipo de situación que se pueden encontrar en las redes, ¿verdad? Sí, Tatán, justamente esta semana el Congreso aprobó extender la licencia de paternidad a más semanas, digamos que entre todos los objetivos que quiere cumplir esta ley hay uno muy específico, y es pues poder promover nuevas masculinidades y darle una participación
al hombre, pues, en las labores de cuidado, la crianza de los hijos, etcétera, que normalmente, pues no tienen. ¿Cómo fue su proceso? ¿Usted desde el principio, desde que nacieron sus hijos, usted estuvo involucrado en el proceso con sus hijas? ¿Usted ha sido parte integral de la casa, ayuda a su pareja con los temas del cuidado, del hogar, etcétera? Cuéntenos un poquito cómo fue su proceso. Claro, sí, claro. Mira, nuestra casa, nosotros como manejamos como nuestro núcleo familiar es entendiendo que esto es un equipo y que todos tenemos que jalar este barco para adelante, ¿entendés? Que ni Male tiene más responsabilidades que yo, ni yo tengo más responsabilidades que ella. Todos vamos jalando el barco para adelante y así ha sido mucho más fácil. Y no es un tema que les decimos, sino que les mostramos todo el tiempo. En mi casa se hace el desayuno, y que se levantó primero desde el desayuno con las dos. A mí me gusta llevar mi hija mayor al colegio porque creo que es un momento bacano donde me divierto con ella, hablamos, le pregunto cómo está, qué fue lo mejor que le pasó en el día, cómo se va a preparar para el día y cuáles son los problemas que puede llegar a tener una niña de 9 años, pues, y cómo lo solucionamos entre los dos, tratando de que encuentre una figura, más que una figura paterna de castigo, de le escondo a mi viejo, es más encontrar una compañía en la cual pueda solucionar problemas, porque lo que te decía, esto es un barco que lo sorteamos entre todos. Y yo sí estuve muy presente, pues yo soy deportista, de esto vivo, y mis competencias son los fines de semana, así que tenía harto tiempo para competir, y es una de las cosas más maravillosas que me ha pasado en la vida, ver el crecimiento de mi hija. Obviamente hay que entender que hay unas cosas en las cuales yo no puedo hacer parte como amamantar, ¿verdad? Y hay momentos, digamos, yo sí creo que las niñas hasta los 2 años son de la mamá. A mí, pues, me empujaba a mi hija y era mamá, 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 y la grande ya está más parchada conmigo, pero aquí estamos todos trabajando en equipo, ¿sabes? Ha sido muy bacano, y ha sido muy bacano también entender que las niñas llegaron a nuestras vidas y no nosotros a las vidas de ellos. ¿Sí me entendés? Nuestra vida estaba así, así funciona, yo no voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo porque mi hija tenga que dormir una siesta, y no voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo porque mi hija tiene que comer. Comemos a la hora que comemos. Tienes hambre, anda a comer y solucionad vos tus chicharrones, pero yo estoy en esto, ¿me entendés? Claro. Pero mi vida nunca cambió porque llegaron ellas. Ellas se adaptan a mi vida. Somos motocrucistas, Male generadora de contenido, escribimos nuestro libro, estamos en nuestros cuentos y ellas han sido parte de este cuento. Y han estado al borde de la tecnología todo el tiempo. Y es chistoso porque pues una de las chiquitas sí coge la cámara y habla, y la mayor sí está muy alejada de la tecnología. Entonces ahí más lo que yo le enseño son personalidades. Hoy que estamos hablando con papás por la celebración del Día del Padre, hablábamos con Guillermo Vives, que pues tiene una pareja de mismo sexo, que tuvieron dos hijos por vientre subrogado. Estamos hablando ahora con Tatán Mejía, que es deportista y vive con su esposa y tienen dos niñas. Y ahora quiero saludar a Mateo Carvajal, que es ganador del Desafío Superhumanos en el 2017 y también es papá, pero según entiendo, Mateo es papá divorciado, porque queríamos tener como las tres aristas de los papás existentes en nuestro país. Mateo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo están? Un saludo a todos, muchachos. Mateo, ¿usted es papá divorciado? Pues nunca me casé, pero sí, estamos ahí en un proceso donde nos compartimos el bebé a distancia. ¿Y cómo es ese proceso de compartirse el bebé a distancia? Es decir, en su caso, porque Tata nos estaba contando, pues la paternidad en pareja. Guillermo nos estaba contando la paternidad en pareja, pero del mismo sexo. Y en el caso suyo, ¿cómo es esta paternidad? No, mira que al principio, a mí me dio muy duro. Me dio muy duro porque, pues siempre tuve el chip desde que yo estaba muy pequeño, como que siempre imaginé ese momento en el que yo llegara a tener un hijo, entonces como que siempre lo esperé desde muy niño, pero por las condiciones de vida y por un montón de cosas que pasan, digamos que la presentación de ser papá se me dio un poquitico por fuera de los planes que uno siempre imagina, como que el bebé crezca en un núcleo familiar, papá, mamá, y pues me tocó muy duro porque el bebé tenía más o menos 3 meses, vivíamos en ciudades diferentes y nos agarra este tema de la pandemia, encerrados en ciudades distintas, todo el mundo con esa incertidumbre. Entonces como que me perdí de momentos muy chéveres que son como muy ridículos, pues, al imaginario de muchos, como perderse la salida de los dientes o cuando da sus primeros pasos. Como que me tocó todo eso a través del celular. Ve, yo me estaba como enloqueciendo, como que me empezó, como que llegó un punto donde dije, aquí no se puede decir palabra, ¿cierto? Se puede decir lo que quiera, lo escucho. Ah, bueno, no, como que llegó un punto después de tanta pandemia, yo dije, no, ni mierda, ya tengo que ir a ver al niño. No, que no se puede, pues como que dije, escúchame,
ni mierda, voy a ir a verlo porque necesito que me ayudes, porque eso ya me estaba pasando como factura en cuanto a lo físico de no poder verlo. Entonces, pues pasé como un proceso y unos aprendizajes muy tesos, donde al final de todo la conclusión es que el niño, no sé por qué, no sé si es genética, Dios, naturaleza, no tengo ni idea, pero como que de esos meses tan duros de ausencia, donde solamente pues un niño de 6 años que te va a prestar atención por un celular, llegó el momento de volvernos a ver, y pues él reaccionó de una manera que yo no tengo palabras para describir eso, y fue que me extendió los brazos, y pues eso fue una cosa que yo quedé como en shock. Pero mire, Mateo, usted nos está contando cómo fue el proceso de la paternidad en medio de la pandemia, que fue muy duro estar separado de su niño. Pero ahora que ya no lo están, ahora que ya pues pueden ver si están en paternidad compartida a distancia, ¿cómo es? ¿Cómo está haciendo su rol como papá? ¿Cómo funciona este tema del papá divorciado y cuáles son las labores que usted tiene frente al niño durante el mes, por ejemplo? Digamos que nosotros, pues cuando digo nosotros, es Mel y yo, la mamá de Salvador, tratamos de conciliar todo, ¿cierto? Como que nunca hemos tenido la necesidad de llegar a ese punto donde entonces vení y entablamos esto y vámonos por lo legal, pues porque eso se armaría un mierdero, pues. Entonces, ella juega un rol dentro, como ella es la que más tiempo comparte con el niño, ella tiene pues una metodología de crianza diferente a la mía, y ella como que me sugiere mucho y me ayuda mucho cuando me corresponde el momento de tener al niño, que es más o menos cada mes, mes y medio, donde yo viajo o él viaja a Medellín. Tratamos de, pues, de no montarlo mucho en ese trajín de desplazarlo entre varias ciudades, que es un poquito difícil, pero no, es como todo muy conciliado. Tenemos una buena relación y una buena conversación en función, pues, como exclusivamente del niño. Sí. Y ahí entre los dos nos complementamos porque su pedagogía es como de mamá muy, oye, hijo, ven, vamos a hablar, vamos a llegar a un acuerdo. Y yo soy como un poquito más, no sé. Pero mire, nosotros hoy estamos haciendo, como estamos celebrando el Día del Padre, que se celebra el domingo, empezamos a hacer una lista de reproducción de canciones. Gonzalo, usted al principio me decía que le estaba poniendo canciones de bisabuelos, canciones para cortarnos las venas, que no estábamos teniendo en cuenta los papás millennials que hoy existen. Estamos hablando con dos de ellos, con Tatán Mejía y con Mateo Carvajal, y por eso creo que esta canción, Gonzalo, y a nuestros invitados, Ana Cristina, antes de su pregunta, también les va a gustar, porque esta es una canción que Gustavo Cerati le escribió a su papá, que se llama Té para Tres. Las tazas sobre el mantel, la lluvia derramada, un poco de miel, un poco de miel, no basta. El eclipse no fue parcial y cegó nuestras miradas. Camila, hoy estamos hablando de papás y también cómo sus papás hacen adentro y fuera de la casa para lograr esa equidad. Y yo le quería preguntar a Tatán, porque es que, Tatán, usted se mueve en un medio que es un deporte que, digamos, es predominantemente masculino, que siempre ha sido un medio muy masculino. Hemos hablado durante este programa lo que se hace dentro de la casa, pero usted también está, podría hacer algo o puede hacer algo fuera de su casa para lograr ese equilibrio y que más mujeres puedan acceder a ese deporte. Usted, ya que tiene su hija y que, pues, según nos ha contado, está muy amigo, pues muy cercano a ella y está el asunto del deporte en la mitad, ¿qué hace para que niñas, para que mujeres como su hija puedan acceder a ese deporte y sea pues más, menos masculinizado, que entren más mujeres a practicarlo? Mira, yo creo que lo primero que uno tiene que llegar a entender es que en la vida uno no debe, como deportista, uno no colecciona trofeos, sino momentos. Y lo que a mí me ha dado las motos son momentos. Me ha dado la capacidad de salir, de viajar, de meterme por donde quiera, de conocer lugares mágicos, increíbles, de pasar el Himalaya en moto, de cosas que me han dejado para la vida
marcado para toda la vida, y eso es lo bonito de las motos. Yo, mi tema con mis niñas es, la chiquita ya tiene moto, la grande ya tiene moto, y más que el motocross, lo que sea es mostrarle que ellas pueden hacer exactamente lo mismo, y me pareció súper bacano, porque una vez estaba yo oyendo un cuento de que estaba ella hablando con los amiguitos de su salón, hablando, dicen, es que los niños corremos más rápido, y ella solamente le dice, pero yo manejo mejor moto que tú, a los niños. Ahí lo mismo tuvimos que decir, diciendo, ah, sí, Lupe, es que tú manejas mejor moto que yo. Ah, bueno. Entonces, ese tipo de acciones que se le enseñan a los niños desde chiquiticos, hasta antes de la casa, diciéndoles, no le puedo decir a los niños, no, o yo que tengo en mi caso dos niñas. No, las motos solamente son para hombres. Porque pues yo no creo que haya algo para hombres y para mujeres. Sí, los hombres tenemos más fuerza, pero pues creo, insisto, yo mido unos 70, peso 63 kilos. Y he competido contra tatabrones de 2 metros, ¿entendés? Claro. Entonces, no creo que sea de fuerza y les he ganado. Es un tema de habilidad y creo que todo en la vida tiene una técnica y un porqué, ¿me entiendes? Nosotros en mi colegio me enseñaron que 7x7 era 49 porque sí, ¿verdad? ¿Cuánto es 7x49? Claro. ¿Por qué? Porque sí, pero nunca me enseñaron que había un proceso para encontrar eso, que va a ser, y que 7x7 va a ser 49 si te lo dices de memoria, si lo dice la calcomanía, la calculadora, si lo dice un papel. Nunca me enseñaron que tenía que haber procesos, que habían técnicas y que habían cosas para llegar a hacer lo mismo que hacen los demás. Cuando yo empiezo a hacer mi deporte, me doy cuenta que todo tiene una técnica, que todo tiene un porqué, que todo tiene una razón de ser. Eso es lo que yo le enseño a hacer a mis niñas. Lo que quieran ser, lo pueden ser sí o sí. Y no creo que el talento predomine sobre algo, ¿verdad? Creo en el entrenamiento, la dedicación y el esfuerzo para llegar a hacer las cosas. Y eso es lo que yo les enseño a ellas, que todo se puede, todo lo pueden hacer. Ellas mismas montan el moto mejor que los hombres, mejor que muchísimos hombres. Guadalupe manejaba moto a los 4 años. Macarena ya monta en bicicleta. Macarena ya tiene su moto y la está esperando. Y solamente para decir, mi amor, usted puede hacer lo mismo que hace todo el mundo en mi corazón, y todos somos iguales. Tatán, pero yo quiero interrumpirlo, porque yo también quiero preguntarle sobre el futuro. Ya le hablé de la tecnología, cuando llegue su momento. Pero hay un tema que llama la atención, sobre todo porque se dice que los padres son más alcahuetas que las madres con los hijos. Y hablemos del alcohol y de las drogas. Hace algunos años veíamos cómo el cannabis era satanizado. Uh-huh. ¿Usted cómo concibe hoy el tema de las drogas y el alcohol para con los hijos? ¿Cómo se debe hacer desde su visión? Te la voy a poner de la manera más sencilla posible. Yo prefiero que mi hija se fume un porro a que esté por ahí borracha en un andén, mil veces. Y eso es lo que tenemos que concebir, que la gente toma trago delante de los niños, eso es normal, y se emborrachan y gritan y joden, y el otro está mal. Ellas van a tener las herramientas suficientes para tomar la decisión correcta en el momento que les toque. Yo siempre le he dicho, aquí estamos, mi amor, eso es una vaina que está en el mundo, yo no la puedo esconder, no la puedo esconder del mundo, yo no la puedo meter en un cajón porque va a salir desaforada a probar absolutamente todo. Y desde ya les estamos hablando, esto es marihuana, esto es trago, esto causa este efecto, esto es el perico, esto hace, esto pa, 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 esto es bueno, esto es malo, esto es no sé qué, esto es legal, esto no. Estas son las herramientas que tienes, mi amor, para que llegue el momento, lo quieras probar o no, sepas qué hacer y qué no hacer. Porque yo me la puedo meter en un bolsillito y esconderlo del mundo real. El mundo real es una mierda y todos lo sabemos, pero hay que saber con qué sortearlo, ¿verdad? Hay que estar preparado para ese mundo, hay que estar preparado para las amistades, hay que estar preparado para qué va a pasar en el momento que pase, ¿verdad? Que vean un papá, no que le esté escondiendo las cosas y que le dé miedo contarle al papá, sino que encuentren ayuda en su papá, ¿verdad? Entre la mamá y el papá somos lo mismo, nosotros estamos con la misma lógica del mundo real, es así, mi amor, así es, y así pasa, y esto es lo que los hombres quieren, ¿sí? Esto, desde los 9 años, ella ya sabe qué quieren los hombres, cómo los manejan, para dónde va. Yo entiendo perfectamente, le he hablado de condones, le he hablado de preservativos, le he mostrado cómo se ponen las cosas para que no vaya a llegar con una sorpresa, para que esté preparada, para que cuando llegue ese momento sepa qué hacer y no trate de inventar y preguntarle a las amigas qué puede hacer, sino que ella ya sabe, tiene sus libros, le encanta leer, la chiquitica va en su mismo proceso, y yo creo que la chiquitica la va a preguntar a la grande las preguntas que tenga sus dudas, si no me las puede preguntar a mí, y es llenarla de herramientas para sortear, para enfrentarse al mundo real, ¿verdad? No al mundo del colegio, en el mundo de sus colegios, ¿sí? de su burbuja en la que uno pues trata de sacarle que la rompa también, sino al mundo real que es complicado. Mateo, yo quiero preguntarle, porque lo que estamos viendo en este momento, pues a nivel de políticas públicas y el esfuerzo que está haciendo, pues, digamos, el Estado, es para tratar de educar a las personas y a los hombres, sobre todo que criar, pues también termina siendo un asunto de hombres. Y uno ve que Colombia es un país extremadamente patriarcal, machista, de que casi que todo recae en la mujer, que ahora pues con el coronavirus quedó con la triple jornada, que es pues hacer todo lo de la casa, trabajar y además cuidar a los niños.
¿Por qué cree usted que Colombia es así? ¿Qué le falta a los hombres? ¿Por qué los hombres no pueden entender que se tienen que involucrar más? ¿Cuáles son esas barreras que usted cree que tienen los hombres colombianos para involucrarse más en el hogar? Tatán, ayuda con esa respuesta. Acá les toca a los dos. Aquí les toca. No le toca a Tatán y a Mateo. Mateo, empiece usted, porque este es el gran reto, el gran debate, precisamente lo que plantea Valeria, que la responsabilidad no es solo de la mujer, y acá tiene que haber también, o hay cada vez un rol mucho más protagonista, sí, claro, de los papás, y eso es lo bueno y lo bonito de esta nueva paternidad. No, yo creo que, pues, más importante que eso es como uno poder compartirle a los niños, hombres, mujeres, que primero se, pues, como que traten de ser personas. Cuando hablo de ser personas, es como que tengan la capacidad de entender y de mirar al otro de la misma manera, sin importar un montón de, pues, como de condiciones que uno le va colocando a través del tiempo, como a las personas, definiciones. Cuando uno, pues, como que empieza a entender que la principal función de eso, pues, de las personas, es ser persona, tratar al otro como alguien igual, es algo que ya es una herramienta que te va a dar como de ahí en adelante, no sé, el camino para poder hacer las cosas mejor. A ver, Tatán, ¿y usted? Porque le pidió Mateo ayuda y esto tiene que ser una construcción. Ah, no, es que las de Tatán están muy breves. Esas de Tatán. Mate, partero, te mando un abrazo grande, mi viejo. ¿Qué se dice? Todo bien, mi negro, todo bien, volteando. Mira, yo pienso de esos roles, yo creo que el mundo sí ha venido cambiando a favor. Yo me acuerdo en mi casa que llegaba mi papá y mi mamá le quitaba los zapatos, mi mamá cocinaba y era la que me mandaba, mi papá se iba a trabajar y volvía. Pero también me acuerdo que mi papá me llevaba las competencias y estaba muy pendiente de mi rol como deportista, muy, muy pendiente. Y entendí que habían roles en esa época y que era supuestamente así. Cuando ya tengo hijos y yo digo, yo quiero compartir más tiempo con mis niñas y pasar estos momentos tan increíbles, porque, como decía Mateo al principio, hay momentos que nunca más se van a repetir y que se van a quedar grabados ahí. Entonces, esto ha sido un proceso que ha venido cambiando, y que cada vez los hombres somos más conscientes de que hay que pasar tiempo con las niñas, de que esto que está pasando, de la ley que sacaron, de tiempo también de los papás para que las mamás puedan ir a trabajar y los papás se queden en la casa, está muy bien. Es que en alguna época se creía, o por genética, siempre los hombres fuimos como, el hombre es proveedor y la mujer está en la casa cuidando desde años atrás, ¿cierto? Pero eso de alguna u otra manera toca el ego de los hombres cuando dices, no sos el proveedor de la casa, sino la mujer. Le estás tocando lo que la esencia de los hombres, como éramos antes, como hemos venido haciendo a través de los años y de la historia. Entonces, cuando cambias ese esquema y decís, ¿por qué yo no puedo estar en mi casa con mis niñas aprovechando estos momentos? Y si a mi mujer está yendo mejor que yo y a mí no, que ella sea la proveedora, yo simplemente me hago cargo de la casa. Eso puede cambiar, eso no tiene absolutamente nada de malo. No eres ni más ni menos, simplemente eres una persona que está jalando el barco, echando para adelante. Porque sí, definitivamente los dos no podemos hacer lo mismo. Es muy complicado, porque, pues, si hacemos lo mismo no va a rendir. Si nos dividimos los cargos y nos dividimos las tareas, pues va a ser mucho más fácil y vamos a ser más eficientes en el hogar, sea cual sea tu rol. Entonces, también es como dejar el ego a un lado y entender que es que estamos echando para adelante como familia, y entender que esto es un equipo de trabajo donde va a ser más fácil si todos trabajamos en sacar esta vaina adelante, ¿verdad? Esta vaina, hablo de familia, de trabajo, lo que tengas adelante. Tenemos que sacar a estas niñas que tengan el mejor estudio, que sean las mejores personas. Pero esto es un trabajo los dos, donde de pronto, pues, las vivencias y las experiencias, una persona u otra vive unas cosas y las puede expresar de otra manera, ¿verdad? Pero bajo sus experiencias, sus vivencias y todos sus, ¿cómo se dice? Lo que te enseñaron, lo que aprendiste en tu vida para no cometer los mismos errores. Tratas de no cometer esos errores con tus hijos, pero ellos van echando para adelante según vayan viviendo también su vida. Yo me crié en Manizales, mi mujer en Cali, vivimos mundos totalmente diferentes. Yo vengo de familia, mi papá y mi mamá llevan casados 40 años, mi Aleja se separó cuando tenía 15 años. Yo tengo la fortuna de que viví eso, Marejita tiene la fortuna de que no quiere repetir eso, y trabajamos en pro de que la familia esté unida, con todos los chicharrones que puede llegar a tener una familia, con peleas, discusiones, con momentos malucos, con momentos buenos, con todo, pero vamos jalando en equipo para adelante y nos sentamos a hablar los dos y los dos jalamos este barco. Y eso es lo que hay que entender, es que no es uno jalando el barco, somos todos y va a ser mucho más fácil. Siempre va a ser más fácil si trabajamos en equipo, si pensamos en equipo, claro. Y si, sobre todo, como dice Guillermo, entendemos las diferencias y echamos para adelante. Venga, Tatán, pero los papás que somos un poquito más grandes que usted,
siempre estamos preocupados por la exposición de los niños a las nuevas tecnologías y queremos que hagan otras cosas, no estén tanto tiempo pegados en un computador o en un celular. Pero usted, que es influenciador, su esposa igual, ¿cómo hacen? ¿Qué le dicen cuando los niños quieren acceder a esos aparatos tecnológicos? No, hay tiempo, ¿sabes? Hay tiempo. Yo sí creo que una niña menor de 15 años no tiene nada que estar haciendo con un celular, pues. No pasa nada, no se va a perder de nada, ¿cierto? A menos de que esté buscando una tarea o aprendiendo cosas nuevas, ¿verdad? Nosotros en nuestro hogar tenemos tiempos donde hay una hora de celular, digamos, ella tiene su iPod y ella busca sus videos y sus cosas, pero es una solamente hora. Como siempre hay unas reglas en que en la mesa ninguno coge el celular y se come y se sienta sin hablar. En el carro, en el momento donde estamos juntos, también estamos hablando. Yo no le pongo el celular a mi hija para que se entretenga, sino que nos vamos contando placas y divirtiéndonos. Pero sí hay que poner esas reglas que son normales y se necesitan, ¿verdad? Yo no le puedo soltar el celular para... Lo que pasa ahorita es que la gente le entrega el celular para poder comer ellos y como desentenderse un poquitico. No es el tema de ponerles y enseñémosles a hablar en la mesa y a comunicarnos. ¿Y cómo estás? ¿Y qué ha pasado? Préstame el celular. No, señora. Y es que un no también es una respuesta. Ahorita es que no se puede tocar a los niños. No se les puede decir que no. Ellos tienen que ser almas libres por el bien de un niño de 9 años que no tiene nada para defenderse. No, solamente lo único que está viendo son, pues, perdón la palabra que voy a decir, pero unas huevadas de YouTube de 32 años queriendo ser niños de 12, tratando de mantener el rating en sus canales, haciendo una cantidad de estupideces para poder que los vean, ¿verdad? Y así no debe ser. También hay que ver el contenido. ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Esto qué te aporta? No, mi amor, eso no lo vas a ver. ¿Por qué no tienes pantalones? ¿Entendés? Claro, entendemos. Sí. Entendemos perfecto, Tatán, y por eso queríamos, normalmente cuando se habla de educación, pues se habla con mujeres, y son las mujeres las que están hablando sobre cómo es esa relación con los hijos, y muy pocas veces escuchamos a hombres como ustedes hablar al respecto, y por esa razón queríamos invitarlos a propósito del Día del Padre este fin de semana. Tatán Mejía, gracias por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue. Dani, a vos y a toda la mesa de trabajo, les mando un saludo grande, gracias por este espacio, me parece una nota, Mate, te mando un abrazo gigante y mi cabeza, por ahí nos estamos viendo. Igualmente, papá, habla muy hermoso, yo mero Diego. Mateo, mil gracias también, mil gracias por haber estado con nosotros contándonos la experiencia de lo que es ser un papá separado, también, porque es que hay papás separados, no, papás casados, papás de vientre subrogado, mejor dicho, todo tipo de papás. A ustedes por la invitación y Salvador cumple en un mesecito para que me le manden algo, listo. Ah, le mandamos un saludo y un abrazo gigante a Salvador. No. Vale, muchas gracias. Un abrazo grande. Así nosotros terminamos este episodio de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Gonzalo, ahí tuvimos esa lista musical para los papás, para este fin de semana, pues en homenaje a ellos que celebran su día el domingo. Sí, fue la mejor, porque además fue construida con los oyentes. Y le voy a dejar una última que se llama, a ver. Esta le va a gustar a usted, a Hugo Mario, a los oyentes, y así nos despedimos con esta canción de Willy Colón, que se llama El Gran Varón. A las 9:43 nació Simón. Es el verano del 56, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá, óyelo bien. Tendrás que ser un gran varón.